Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirles el paso a paso de una flor muy bonita que podemos hacer en poco tiempo y podemos sacarlo ahora que se viene San Valentín. Entonces, quiero compartirles el paso a paso ya de esta prácticamente de estas últimas flores que hemos estado realizando para San Valentín. Vean, es muy bonita, como lo pueden ver, muy, muy fácil de hacer, muy sencillo. Créanme que les va a encantar el resultado final de esta flor. Y ahora que se viene San Valentín, nosotras como emprendedoras tenemos que tener varias opciones, varios modelos para que nuestro cliente tenga la posibilidad de escoger el modelo que desee. Y así ves el precio que desee. Entonces, vamos a hacer esta hermosa flor tejida a crochet. Muy fácil, muy sencilla. Lo pueden ver, es un resultado muy bonito. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Voy a trabajar con un gancho de 3.5 y con un grosor de hilo de 3 milímetros. Si ustedes desean trabajar con grosor menos, esa es la elección de ustedes, como también la marca de hilo que desean utilizar, eso lo dejo a la elección de cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar haciendo un aro mágico. Yo el aro mágico lo hago así, de esta manera. Si tienen otra manera de hacer, lo pueden hacer también. Vamos a jalar nuestra hebra y vamos a subir tres cadenas. Estas tres cadenas no van a contar en esta ocasión. No vamos a hacer contar como parte de nuestros puntos que vamos a realizar. Vamos a hacer dentro de nuestro aro 20 puntos altos, sin contar con las tres cadenas. Entonces, lazada, ingreso aquí dentro de mi aro, jalo la hebra y hago un punto alto. Llevo 1, 2, 3 y así hasta tener 20 puntos altos. Luego de haber hecho los 20 puntos altos, vamos a cerrar un poquito aquí nuestro aro. No lo vamos a cerrar aún por completo. Lo vamos a cerrar ahí un poquito. Y vamos a venir aquí al primer punto. Ingresamos y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Para nuestra segunda vuelta, nuevamente, una, dos, tres cadenas. Y estas tres cadenas no van a contar por parte de nuestro grupo de puntos altos. Entonces aquí donde me deslicé, vamos a hacer aumento de punto alto. Y así lo vamos a hacer en cada punto. En los 20 puntos altos que hicimos, vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto. Al final de esta segunda vuelta, tenemos que tener 40 puntos altos. Entonces vamos a hacer aumentos hasta llegar acá al inicio. Segunda vuelta terminada, vamos a venir aquí al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Para nuestra tercera vuelta vamos a subir tres cadenas y obviamente esas tres cadenas no van a contar como punto. Entonces en esta tercera vuelta vamos a hacer nuevamente aumentos en cada punto. En los 40 puntos altos que hicimos, vamos a hacer aumentos de puntos altos hasta llegar acá al inicio. Al final de esta tercera vuelta, tenemos que tener 80 puntos altos. Entonces aquí, desde donde me deslicé, vamos a hacer el primer aumento de punto alto. En el siguiente punto, aumento. En el tercero, aumento, y así lo vamos a seguir haciendo hasta tener los 80 puntos altos. Tercera vuelta terminada, vamos a venir nuevamente a este primer punto y hacemos un punto deslizado para cerrar la tercera vuelta. Ahora, para nuestra cuarta y última vuelta, nuevamente tres cadenas, y en esas tres cadenas nos van a contar como punto. Entonces, en esta cuarta vuelta vamos a hacer nuevamente aumentos de puntos altos en cada punto. Y al final de esta cuarta vuelta tenemos que tener 160
puntos altos. Entonces aquí, desde donde me deslicé, vamos a hacer el primer aumento de punto alto y así lo vamos a seguir haciendo en cada punto. Ok, amiguitas, cuarta vuelta terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, a continuación, los pétalos ya de nuestra flor, y vamos a contar aquí 20 puntos. Entonces aquí me deslicé, entonces paso al siguiente punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí, en este punto número 20, vamos a venir con nuestro crochet, lo ponemos así y venimos aquí al punto número 20, ingresamos y vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente, vamos a contar 20 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí en el punto número 20 ingresamos y hacemos un punto deslizado. Así. Vean, y ahí se va formando los pétalos de nuestra flor. Entonces vamos a seguir haciendo hasta haber culminado ya todo nuestro tejido, contado 20 puntos. Y este brite de aquí, donde empezamos haciendo nuestro aro mágico, nos aseguramos que esté al lado izquierdo. Este es el lado derecho de nuestro tejido y este es el lado izquierdo. Entonces aquí está, para luego ya cerrar nuestro arito de acuerdo a la medida de nuestro palito. O si desean, pueden agarrar su palito de aquí de bambú, lo van a ingresar ahí y van a cerrar aquí bien el arito. Van a jalar bien esta hebrita. Vean, y ahí quedó ya de acuerdo a la medida del palito. Ahí está, vean, entonces ahí quedó. Entonces vamos a seguir haciendo los pétalos. Vamos a seguir así mismo contando 20 puntos y haciendo puntos deslizados. Entonces vamos a seguir y volvemos. Ok, amiguitas, aquí estamos ya por culminar el último pétalo. Entonces vamos a venir aquí a este primer punto. Aquí vamos a ingresar ahí a ese punto, vamos a ingresar ahí y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, subimos una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hebra. Aquí cortamos y le llevamos para la parte de adentro para luego hacerla perder. Bien, y ahí se formó los pétalos de nuestra flor. Así, de esta manera tiene que quedar nuestra florcita. Así. En total tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos. Entonces, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es la partecita de aquí, nuestro cáliz de nuestra flor. Entonces, ok, vamos a agarrar nuestro hilo color verde y vamos a hacer un aro mágico. Ahí vamos a ingresar nuestro crochet, vamos a jalar nuestra hebra y vamos a subir una cadena. Y vamos a hacer dentro de nuestro aro 10 puntos bajos. Entonces vamos a empezar haciendo el primer punto bajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Vamos a venir aquí a este primer punto y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Vamos a jalar aquí esta hebrita y vamos a cerrar un poco nuestro aro. Ahí. Ok. Vamos ahora a subir 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto,
un punto alto, ahí está, siguiente punto, punto alto, y ahora vamos a contar aquí dos puntos en la base, 1 y 2. En el punto número 2 ingreso y hago un punto deslizado, ahí está el primer pétalo. Ahora nuevamente 5 cadenas, regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Ahí está. Nuevamente saltamos un punto en la base. En el siguiente punto ingreso y hago un punto deslizado. Ahí está. Entonces vamos a seguir haciendo los siguientes puntos, los 5 pétalos que nos faltan, y volvemos. Listo, aquí tenemos ya nuestros 5 pétalos ya terminados. Entonces esto va a ir aquí en la parte de abajo de nuestra flor, y mientras tanto vamos a colocar ya nuestra flor. Vamos a ponerle un poquito de silicona en esta parte para poderle pegar ahí ya nuestra flor y poder pegar nuestro sépalo, nuestro cáliz de nuestra flor. Entonces agarramos nuestra pistola de silicona, vamos a poner aquí un chirruín de silicona, vamos a ponerle bastantito. Ahí le vamos a poner, ahí le estamos colocando, y vamos a bajar con mucho cuidado ahí en el centro de nuestra flor. Lo vamos a bajar ahí con cuidado hasta llegar ahí a la puntita de nuestra flor. Vamos a esperar ahí que seque un momento. Ok, amiguitas, ahí ya secó todo. Vamos a ponerle nuestro cáliz en la parte de abajo. Le vamos a poner aquí. Vamos a ingresar, vamos a jalar la hebrita de nuestra rosa en color rojo. Y lo que vamos a hacer es pegarle en la parte de abajo nuestro cáliz de nuestra rosa. Le vamos a colocar ahí, vamos a pegarle con silicona y vamos a forrar nuestro palito ya. Vamos a forrarlo fuera de cámara. Nuestro palito lo vamos a poner con hilo color verde. Vamos a forrar, entonces eso lo voy a hacer yo fuera de cámara. Entonces vamos a hacer eso y volvemos. Ok, amiguitas, aquí está ya nuestro palito forrado, nuestro cáliz, ahí ya lo pegamos, ahí está, cortamos nuestro palito de acuerdo al tamaño de nuestra rosa. Ahora lo que vamos a hacer es la semilla, y vamos a agarrar este hilo color blanco, ahí está, y vamos a hacer un aro mágico. Ahí está nuestro aro, vamos a ingresar nuestro crochet ahí y vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a hacer ahí 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos altos, incluye las 3 cadenas. Entonces vamos a hacer 10 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Empezamos haciendo 1, 2, más las 3 cadenas serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Aquí está. Vamos a hacer el último punto. Ahí está. 10 puntos altos. Vamos a cerrar bien nuestro aro y vamos a venir aquí al primer punto. Ingresamos y hacemos un punto deslizado. Primera vuelta terminada, segunda vuelta, 3 cadenas, y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Aquí donde empezó haciendo mis cadenas, hago 1, 2, y así vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar acá al inicio. Ok, amiguitas, ahí hicimos ya nuestra segunda vuelta de puntos altos. Ahora tercera vuelta, una cadena. En esta tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí, desde donde inició mi cadenita, vamos a hacer un punto bajo, 2. Aquí voy a hacer el tercer punto bajo, 4, 5,
6, aquí estamos haciendo el punto, punto bajo número 6, 7, 8, aquí vamos a hacer 8, 9 y 10. Con la cadenita sería 10 puntos bajos. Entonces ingresamos ahí y vamos a hacer un punto deslizado, subimos una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hebra. Vamos a cortar, ahí está, jalamos nuestra hebra y vamos a cerrar aquí nuestro arito. Vamos a cerrarlo muy bien y lo que vamos a hacer es aplastarlo así, miren, como si estuviéramos aplastándolo. Vamos a hundir así de un extremo al otro. Hacemos un nudito aquí para que no se nos vaya a zafar nuestro tejido. Ven, y ahí va a quedar muy muy bonita esta semilla. Vamos a cortar nuestras hebras ahí. Ok, aquí tenemos ya nuestra semillita terminada. Vean, podemos colocar en nuestra flor de esta manera, con el hoyito en la parte de arriba, o a su vez lo pueden dar la vuelta a la semillita. Esa es una opción y la otra sería de esta manera. Entonces eso queda a la elección de ustedes, como ustedes lo desean colocar. Le pueden pegar ahí con silicona y ahí queda. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra hojita. Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a hacer aquí un nudo, ahí está, y vamos a subir 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas, ahí está. Les recomiendo que en su cuaderno de apuntes vayan anotando los puntos que vayamos realizando para que luego se puedan guiar. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo, ahí está, punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En los siguientes 9 puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto. Entonces en las 9 cadenas vamos a hacer un punto alto en cada punto. Llevo 1, 2, 3, 4, ahí está, 5, 6, 7, 8 y vamos a hacer aquí el último punto alto, que sería 9. Ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer medio punto alto, 1, 2 y aquí en el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos, ahí está. Esos 3 puntos bajos son para podernos dar la vuelta y seguir tejiendo al otro lado de nuestra hojita. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es los mismos pasos que hicimos aquí en esta parte, lo vamos a hacer en la otra parte. Entonces, ok amiguitas, aquí ya terminamos de hacer nuestra siguiente parte. Vamos a venir aquí al primer punto y hago un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Y ahí mismo en ese primer punto, donde me deslicé, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Subo 2 cadenas al aire, paso al siguiente punto y hago un punto bajo, siguiente punto, punto bajo, 2 cadenas al aire, siguiente punto, punto bajo, siguiente punto, punto bajo, 2 cadenas al aire y en el siguiente punto, punto bajo. Y así lo vamos a seguir haciendo alrededor de nuestra hojita hasta llegar allá, acá al inicio. Entonces vamos a seguir haciendo este mismo paso. Ok amiguitas, aquí está ya nuestra florcita terminada. Vean, ya le coloqué, ya le pegué aquí nuestra semillita y nuestra hojita. Si gustan le pueden poner alambre o lo pueden dejar solamente así. Vean, ahí quedó nuestra flor en otro modelo diferente. A mí me encantó el resultado. Podemos hacerlo parte de nuestro set de florcitas eternas.
Prácticamente ya estas florcitas son ya las últimas que estamos haciendo ya para San Valentín, ya que estamos ya prácticamente a 2 días de San Valentín, entonces son ya las últimas florcitas que estamos compartiendo. Espero que les haya gustado todos los tutoriales que hemos compartido, lo hemos hecho de todo corazón para que tú, como crochetera, empieces a emprender haciendo estas lindas cositas y empieces a poder generar un ingreso extra en tu hogar y así puedas seguir creciendo tu negocio. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así, no olvides dejarme un dedito arriba. No olvides también compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también lo puedan ver. También puedes dejarme un comentario de cómo qué te pareció este modelo de flor. A mí lo personal me encantó. Y si estás aquí por primera vez en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Gracias, amiguitas, por estar aquí. Dios me las bendiga grandemente. Este canal no sería posible sin su apoyo. Les agradezco mucho y eso a mí me permite seguir creciendo, me permite también seguir creando cositas nuevas para que tú también puedas crecer tu negocio, crecer tu economía en tu hogar. Entonces, amiguitas, les agradezco mucho. Dios nos bendiga a todas y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.